Estamos con el oficial principal Galarza por un procedimiento que se está realizando de abigeato aquí en Urdinarrain. Bueno, cuénteme por qué llegan a esta ciudad. Bueno, primero porque se produjo un hecho de abigeato en jurisdicción de Aldea San Antonio. Nosotros tenemos personal destacado de la brigada en esta zona. Ellos realizaron un trabajo de inteligencia arduo durante todo el día y bueno, los indicios nos llevaron a que se solicitara allanamiento en este lugar. El oficial Duré, que está a cargo de la comisaría de la aldea San Antonio, fue quien realizó las solicitudes pertinentes, y uno de los oficiales nuestros de la brigada fue quien realizó en este caso y en este lugar un allanamiento. Si bien no nos puede dar mayores precisiones, no. ¿El operativo ha resultado positivo? Creemos que sí, creemos que sí. Vamos a esperar a que hagan los peritajes criminalísticos y demás cosas. Esto tiene que ver entonces con un caso de dos animales faenados en jurisdicción de Aldea San Antonio. Exactamente, fueron dos animales que fueron faenados y en jurisdicción de Aldea San Antonio, lo cual nos lleva a que, bueno, pongamos en movimiento todo el sistema apropiado para apoyar en este caso a quienes puedan tener indicios. En este caso vinimos con la brigada especial también y con parte de la brigada de Gualeguaychú. Galarza, ¿usted hace mucho tiempo que está en la brigada? No, yo me hice cargo hace 3 semanas. No, pero digo, en abigeato en sí, en delitos rurales. En delitos rurales yo estaba, pero trabajando en las unidades especiales. Ajá. Que fueron creadas hace un año aproximadamente. Por el director. En las cuales, bueno, nos manejábamos en toda la provincia. Claro. En este caso, bueno, nos dejaron circunstancialmente o a cargo de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Claro. Pero con una de las brigadas con asiento en Gualeguaychú. Sí, yo le preguntaba más que nada porque seguramente usted me puede ayudar con su experiencia. ¿Qué pasa con los casos de reincidentes? Porque estamos en un lugar donde seguramente usted se habrá enterado, el propietario ya ha estado en otros casos, incluso hay una causa por la cual se lo encontró llevando justamente un animal atrás de un vehículo que tuvo trascendencia en toda la zona. ¿Sucede algo con los casos de reincidentes o no? Bueno, yo no sé de cuánto data el delito, si fue realmente probado. Yo creía que sí. Hay que ver el tiempo y a qué llegó eso, en qué terminó, digamos, en la faz judicial. Por ahora, nosotros lo único que hacemos es realizar las diligencias, reunir pruebas y, bueno, tratar de que si esta persona tenía una relación directa, bueno, que dé las explicaciones pertinentes en la justicia. Lo demás queda en manos de la justicia. Claro. Por lo pronto, pase lo que pase, el comercio sigue abierto. Nosotros, ustedes se van de acá y el negocio sigue trabajando. Y creemos que sí. Ya, a ver, creo que se contrató de que en este lugar supuestamente no está habilitado como carnicería, pero esto ya es más un problema municipal. Digamos que nosotros hacemos hasta donde les compete. Claro, exactamente. Igualmente, esto ingresó a la justicia porque ustedes para hacer este allanamiento necesitaron de una autorización de un fiscal, ¿verdad? Obviamente, sí, sí, sí. Venimos con una orden judicial. Muchas gracias, muy amable. No, no tiene por qué, estamos a sus órdenes. Puntos de vista.